Sí, muy buenos, muy buenos días amigos, estamos de vuelta aquí, es que estábamos hablando fuera de cámara con nuestro invitado del día en nuestra entrevista central, el doctor Germán Peña Guadalupe, quien fuera director en otro gobierno, bueno, de lo que fue la OTTT, que fue transformada. Señor Guadalupe, buenos días, su experiencia en tránsito y todo esto, vamos a compartir muchos puntos interesantes en esta entrevista. Buen día, distinguida periodista. Un placer compartir este importante espacio con usted y estamos a sus órdenes. Bueno, cuéntenos cuáles son esos problemas más que usted entiende que son las principales problemáticas y desafíos que tenemos en el tránsito en la República Dominicana. Bueno, el tránsito es primo, si cabe el término, del transporte. Y ambas, eh, ambos sectores están sumamente afectados por situaciones que se vienen dando desde el gobierno y también de los operadores del sistema. Y no voy a culpar al transeúnte, a la gente que anda a pie. Tenemos todos culpa en, en, en este asunto. Pero lo que más eh, yo diría se lamenta es que el gobierno, sobre todo el, el actual gobierno, no ha sido capaz de enfrentar la situación que tiene el tránsito y el transporte en nuestro país. Usted ha mencionado que los corredores de autobuses actuales son un pago a dirigentes choferiles, por favores políticos. ¿Podría usted ampliar esta afirmación y proporcionar ejemplos concretos? He leído noticias anteriores de usted que usted hablaba de eso, de que los corredores de autobuses actuales son un pago a, di a dirigentes choferiles. Sí, los corredores vienen siendo implementados desde hace mucho tiempo, pero se venían operando con la participación. Del sector privado, es decir, los transportistas tradicionales. Este gobierno, desde que llegó, bueno, antes de llegar ya había hecho acuerdo con transportistas tradicionales, los llamados sindicalistas. Y con ello, cuando comenzó el gobierno, pues le cumplió lo que le había prometido para, eh, yo diría, eh, fortalecerlo en su accionar. Y entonces. Para eso disminuyó la capacidad de transporte que tenía la ONSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. ¿Para qué? Para dar entonces la oportunidad y tener un eh, argumento para crear los corredores. Esos corredores, que actualmente son tres, fueron eh, consignados, fueron entregados a los transportistas que habían hecho el trabajo para Luis llegar a la presidencia de la República en su primer periodo. ¿Por qué usted cree que la mayoría de los gobiernos en la República Dominicana sucumben ante los jefes del transporte, ante los empresarios del transporte? Bueno, ciertamente esa ha sido tradicional, unos más que otros, porque han llegado presidentes que no se han dejado manejar, le han dado participación, como es natural, porque es un sector importante. Hay que reconocer que el sector de transporte es los ejes fundamental para el desarrollo de los pueblos. Ningún país se desarrolla si el transporte no funciona. Ya sea a nivel de carga, ya sea a nivel de pasajeros, ya sea a nivel turístico, tiene que funcionar el transporte. Y la verdad es que pocos presidentes han tomado esto en cuenta. No le han dado participación al sector para que se desarrolle. No, le han dado participación a comerciantes del, del sindicalismo que se han inquietado en el sector de transporte. Y a eso lo ha beneficiado. Lo benefició Hipólito Mejía cuando creó el plan Renove y se lo entregó a sindicalistas de su parcela política, es decir, en ese entonces del PRD. Pero Balaguer también utilizó eso en sus ocasiones, muchas veces para calmar eh, algunos proyectos de huelgas que se eh, le presentaban. Y el actual gobierno... Encabezado por Luis Abinader, ha hecho lo mismo. Pero también estuvieron las pollitas, las calzas, o sea, son tantos programas que cada gobierno ha hecho para amansar un poco lo que es ese, el sector transporte, pero nunca termina de arreglarse, es como si fuera un barril sin fondo, se le entregan vehículos, 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 y lo que han pasado es miles de problemas como ese del Plan Renove, donde no aparecían ni vehículos ni dinero, y entonces... Bueno, en cuanto a la garcita y pollitos, como usted señala, yo debo responder por los pollitos, uh -huh. yo fui quien lo distribuí, y para ello se tomó en cuenta unos estudios que habían hecho instituciones del Estado, entre ellos el Banco Central, donde señalaba que se necesitaba fortalecer la economía en el aspecto turístico, que había que desarrollar el turismo, también el, el, la Secretaría de Turismo en ese entonces, hoy el Ministerio. Y entonces el presidente Leonel tratando, si se quiere, aportar sobre ese sector turístico, que ya habían algunos polos turísticos del país, sobre todo Puerto Plata y Las Romanas. Entonces compró esas mil unidades. Fueron dos mil, pero finalmente además se trajeron mil. Y entonces se le entregaron a transportistas tradicionales que tenían taxi destartalado, en Puerto Plata, la romana, a cambio de que le, al darles a esas unidades nuevas, le ofrecieron mejor servicio a los turistas. Eso se hizo en, la diez, en diez provincias que tienen alguna relación con el turismo. Bueno, sabes que manejar gente no es fácil. Algunos transportistas desviaron ese servicio y entonces se pusieron a, no, sacaron esas unidades del sector turístico y se dedicaron a otra cosa. Pero debo decirle que ese es uno de los proyectos donde el Estado no perdió un solo centavo, porque se le consignaron esas unidades a esos transportistas y se le estableció un contrato que tenían que pagarlo. Y ciertamente... ¿Y se pagaron? Bueno, en la última ocasión que yo estuve en la OTT, yo salí en el 2007, eh, apenas debían menos de 30 unidades de las mil. Y pienso que los demás, los siguientes directores de esa institución, los llegaron a cobrar. Es decir, que ahí no el Estado no perdió un solo centavo. ¿Cómo se verifica si se llegaron a pagar en tantos planes? No solo en las pollitas, sino en otros, como las la que le llamaron las galsas y eso. Eh, en la ote en lo que fue, en el Intran hoy día, estarán esos documentos. ¿Dónde se puede verificar si esos vehículos que se entregaron fueron pagados? Sí, sí, claro que sí. Todas las instituciones del Estado tienen que conservar esos documentos por 10 por años, cuando menos. Naturalmente, el actual gobierno, quizás, eh, bueno, haya, yo diría, como ya se eh, transfirió, transformó en este caso, el. Eh, la OTT en el ITRAN, quizá, y hace más de 10 años, quizá hayan desaparecido. De todo modo, eh, a través de la ley de acceso a la información pública, se pueden conseguir. Naturalmente, hay que reconocer que estas autoridades, eh, pocas autoridades, están obedeciendo lo que dice esa ley. Pero todo ciudadano tiene derecho a solicitarle esa información a esas instituciones. Yo siempre me he preguntado, en esta conversación que hemos tenido, de dando ese recuento por los diferentes programas eh, de transformación vehicular que han llevado distintos gobiernos, ¿por qué es que los gobiernos en la República Dominicana tienen que sustentar negocio privado como el transporte, ¿por qué? Darle la materia prima para, para el trabajo. Usted me dice que hacen planes de pago, pero algunos sabemos que se han quedado en el aire, eso es lo que se ha sabido a través de los medios de comunicación. ¿Por qué tiene que inyectarle fondos el gobierno a negocios privados? Bueno, inyectarle al sector, todo presidente, todo gobierno debe hacerlo, pero cuando eso... Esa inyección de capitales que hace vayan para a, a beneficiar a la población, no a beneficiar a pseudos dirigentes. Es eso es lo grave del caso. Porque toda la población necesita medio de transporte aquí, yo diría, de deficiencia en cuanto a eso. Y entonces cualquier gobierno que venga y lo haga debe aplaudirse. Pero este gobierno, por ejemplo, no lo ha hecho. Resulta que la institución que está más llamada a dar el servicio de transporte a la clase más baja, a la clase desposeída, en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, ONSA. ¿Y qué resulta? Este gobierno la ha descuidado. No ha comprado una sola unidad para esa institución. ¿Por qué? Porque le interesa que el sector privado tenga una participación activa en este sector. Y en consecuencia eso va en perjuicio de la población. De manera que un gobierno que, yo diría, que cumpla con lo que dice la constitución, debe darle... Yo diría, eh, debe acoger lo que señala la Constitución en cuanto al ofrecimiento de los servicios. Y el servicio de transporte es un servicio vital. Pero es aportando recursos y capitales que vayan a beneficiar a la mayoría, no a una minoría. He escuchado, ciertamente usted está diciendo de que el sector transporte está en manos de intereses que no tienen compasión por, por, por el pueblo. ¿Quiénes son estos intereses? He leído declaraciones suyas. ¿Quiénes son eh, los que tienen estos intereses y cómo cree que afecta a la ciudadanía común? Bueno, vos populis sabe quiénes son, se dice quiénes son, y lo sabemos. Inclusive algunos de ellos eh, ostentan posiciones de alta importancia en el Estado Dominicano. No hay que, por qué negarlo. Y otros, pues, se ganaron ese, ese favor a raíz de en estas pasadas elecciones apoyar la reelección. Y han sido beneficiados con eso. Pero eso realmente no va a resolver el problema. Porque los problemas de transporte siguen. Fíjese usted que nosotros actualmente, ya en, el, en lo que refiere, refiere al tránsito, ocupamos la posición número uno en materia de accidentes, eh, no solamente de Latinoamérica, sino prácticamente de todo el mundo. Entonces, es una situación que el gobierno debe enfrentar, porque, ¿qué resulta? Cuando un turista de cualquier país que esté eh, se interesa en llegar a República Dominicana y observe a través de los diferentes eh, medios de comunicación que ocurren con frecuencia accidentes fatales, pues entonces paraliza ese, ese deseo de viajar al país. Y eso perjudica entonces a la economía, porque no entra divisa. De manera que los gobiernos deben, así como ayudan, por ejemplo, al sector caficultor, al sector eh, bananero, que le invierte, le da facilidades. También hay que darle eh, facilidad a la obedez de los transportistas. Para los transportistas que salen a las 5 de la mañana y regresan a su casa a las 10 y a las 12 de la noche. No a dos o tres que se han inquietado como dirigentes y realmente los que buscan beneficios para ellos, no para la gente que dirigen. Esa es la realidad. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de las extensiones que se están haciendo del, del metro de Santo Domingo, el teleférico? ¿Cómo usted evalúa ese trabajo que se está haciendo ahora? En bueno, en términos personal, y por qué no también como dirigente de la Fuerza del Pueblo, nosotros aplaudimos eso. Todo lo que vaya en beneficio del pueblo lo apoyamos. Ahora, no se están haciendo como debe hacerse. Resulta, en materia del metro, por ejemplo, este gobierno tiene cuatro años construyendo un pedazo, si cabe el término, y si me lo permite, del metro y no ha concluido. Pero ha prometido eh, muchas vías y no las ha construido. En Santiago está haciendo algo, pero tiene años también mucho y no lo ha hecho. Sobre todo habiendo recibido tanto dinero. Porque este gobierno ha tomado más de 55 mil millones de dólares prestados y no se ven qué lo ha hecho. Si una parte de eso lo hubiese invertido en el sector de transporte, ya nosotros tuviéramos otro estatus a nivel internacional. Esos in indicadores que usted dio hace un momento de que lo, en donde nos colocamos como país en cuanto a accidentes de tránsito, ¿qué factores usted entiende que llevan a la República Dominicana a tener esos números tan poco halagüeños? Son muchos, son muchos. Falta de educación sobre todo. Los actores del sector. Los conductores no tienen educación, no se educa. Pero también la población, el peatón. Muchas veces, eh, el peatón que está en una esquina cruza cuando no debe cruzar una calle. El motorista, cuando llega a una esquina, no respeta el semáforo. Pero también, hasta el diseño de las vías, hay quienes dicen que influye en eso. Y no, naturalmente, señorita, imagínense usted un transportista, un chofer de carro público que sale a las 5 de la mañana con una familia que tiene que mantener y eh, tiene yo diría, alguna dificultad para hacer su trabajo, hasta mentalmente eso le afecta. Porque ese, ese, ese conductor, ese chofer, sabe que tiene que eh, obtener más recursos para poder comprar la canasta familiar. Y como la canasta familiar está disparada, también eso influye. O sea, son muchos los factores. Pero sobre todo la educación, señorita. Una cosa, en las últimas semanas hemos visto varios accidentes que han tenido que ver con hoyos que están en la capital dominicana, porque no es un secreto para nadie que tenemos un crecimiento vertical de la ciudad, donde se están construyendo muchísimas torres, edificios, y que muchas veces las constructoras, pues para ganar espacio, pues también eh, hacen es, eh, lo que se llama, los parqueos subterráneos. Para poder ganar espacio. Y hay unos tremendos cráteres en toda la ciudad que miren las situaciones que, que han pasado. ¿Qué piensa usted de eso? De como una amenaza también para, para los transeúntes, una amenaza para los conductores. Bueno, yo le ratifico que son muchos los asuntos que tienen que ver con esto, la ocurrencia de muchos accidentes. Entre ellos también está la falta de autoridad. Resulta que la ley 6317, en un artículo que la verdad no recuerdo, pero sí está en la ley 6317, establece que cualquier empresa constructora o persona física que vaya a hacer una construcción en un perímetro determinado de una carretera, una calle, una autovía, tiene que tener un permiso del intran y del ayuntamiento correspondiente. Aquí sería un caso muy... Muy lamentable, se han dado varios. Se dio uno ahí en la Kennedy, esquina López de Vega. Hace algún tiempo, un joven de una familia de la más pudiente, de la más dinerada del país, transitaba por ahí, cayó en ese hoyo y murió. Pero recientemente en, en el ensanche de Barito Morales iba una pareja en un, un vehículo y fue eh, colisionado, chocado por otro vehículo, y entonces no pudo eh, controlar el vehículo y cayó ese precipicio. ¿Por qué? Porque la autoridad no le había exigido a esos constructores que pusieran alguna barrera, yo diría protectora, para ese tipo de cosas. O sea, hay falta de autoridad. Eso contribuye entonces a que ocurran esos accidentes. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar en breve, seguir conversando con el señor Germán Guadalupe, porque tenemos muchos temas que tratar y que usted no se debe perder. Quédese ahí con nosotros que regresamos en breve. Bueno, señores, y seguimos de vuelta aquí con nuestra entrevista central donde tenemos a Germán Peña Guadalupe, sí, señorita. quien nos está acompañando y que fuera director del Intran en gobiernos pasados. Y bueno, pues está con nosotros analizando la situación del transporte, también es miembro del partido La Fuerza del Pueblo, por lo tanto trataremos también temas que tienen que ver con la política nacional. Pero sigamos en este tema porque he visto que usted ha sido un crítico muy directo con el gobierno actual y entiende usted, he leído, que no resuelve, que no está interesado realmente en resolver los problemas nacionales, incluidos los del tránsito. Ciertamente, la población dominicana, pues en su gran mayoría, no ha estado de acuerdo con el sistema de gobierno que ha implementado el licenciado Luis Abinader. Porque ha sido un gobierno que ha prometido muchas cosas y ha cumplido pocas. Fíjese usted que este presidente, ya a los finales del, de las elecciones pasadas, el periodo lesionario, eh, prometió muchas cosas al país. Bueno, prometió en materia de transporte que vas a construir un ferrocarril desde Santo Domingo hasta el este del país. Eso era con unos recursos que recibió, por cierto, a raíz de hacer una negociación con los aeropuertos del país, recibió unos dineros, pero ese dinero no lo invirtió en eso que le había prometido al pueblo, lo invirtió en las elecciones, en comprar las elecciones. ¿Cómo usted asegura eso? Bueno, si él prometió que con ese dinero que lo recibió iba a comenzar la construcción de ese ferrocarril y no se ha observado que lo haya construido, entonces ese dinero se supone que lo invirtió en comprar las elecciones. ¿Usted entiende que esto es un gobierno entonces demagógico que vive haciendo promesas? Claro que sí. Bueno, en el argot popular se dice de mucha espuma y poco chocolate. Pero no solamente en el sector de transporte, señorita. Este gobierno prometió que iba a construir en los primeros cuatro años 25 mil viviendas. Y resulta que en los medios de comunicación ellos están promocionando que han construido 8 mil viviendas. O sea, le faltan 17 mil. Y no es verdad que en 15 días que le quedan de, de este periodo va a construir 17 mil viviendas. Pero el, este gobierno prometió. Que el dominicano no iba a tener problemas con su alimentación y resulta que hay miles y miles de dominicanos que comen una vez al día y otros dos veces, pocos comen tres veces al día, pero este gobierno prometió que iba a abastecer los hospitales con todos los medicamentos necesarios para atender a la población. Y resulta que ahí, yo diría, se hacen filas de gente que no tienen recursos y van a la botica popular a comprar sus eh, productos médicos y no tienen esas boticas para satisfacer la necesidad de la población. O sea, cualquier sector que usted observe se va a dar cuenta que este gobierno no ha cumplido con nada. Usted ha dicho en algunas ocasiones que un transporte obsoleto eh, tiene un impacto transver transversal en todo lo que es la economía de un país y que, bueno, pues esto nos afecta. ¿Qué, cómo usted entiende que está afectando el que nos mantengamos con este transporte obsoleto, con los mismos carritos de concho, aun cuando hay un metro? Pero que no es como en otros países, que tú tomas el metro y tú te puedes mover a cualquier eh, área de la ciudad, sino que está concentrado solamente en dos áreas específicas, en dos rutas específicas. ¿Cómo usted cree que impacta el país que sigamos estancados en un transporte obsoleto? Sí, señorita, por eso usted observa que en las avenidas más concurridas hay fila, yo diría bastante largas eh, que se forman de gente que quieren. Llegar temprano a su lugar de trabajo, a su centro de estudio, y no pueden porque no hay facilidad. El metro, que fue una idea genial, que el pueblo dominicano jamás podrá olvidar, que Lionel tomó en cuenta la necesidad de transporte y construyó esa dos líneas del metro, no ha llegado a ser desarrollada como lo requiere el pueblo. Pero las atenciones que se dan ahí también no son las que el pueblo merece. Resulta que las autoridades han descuidado las terminales del metro, pero hasta hace algún tiempo estaban improvisando con las personas que conducen lo, lo, los vagones del metro. O sea, no se ha cumplido con eso. Pero las escaleras están destartaladas, los baños están inaccesibles. Entonces, no ha hecho nada, no ha hecho nada el, el presidente en eso. Pero aquí hay más de 60.000 unidades de transporte que son obsoletas. Unidades que tienen 25, 30, 40 y hasta 50 años trabajando. Y naturalmente los pobres propietarios de esas unidades no pueden sacarle de circulación porque con qué mantienen a su familia. Y este gobierno ha creado un plan para satisfacer a, a esa gente. De manera que son muchos los problemas. Entonces, este es un gobierno que... Bueno, la verdad es que es lamentable que en pocos días jurará por cuatro años más, pero todos sabemos que si en cuatro, los primeros cuatro años no hizo lo que tenía que hacer, en los últimos cuatro, eh, mucho menos va a ser lo que realmente. Necesita el pueblo. ¿Qué piensa usted de que en el Intran haya habido tantos cambios, tantos cambios en una sola institución? Ahora recientemente tenemos a Milton Morrison. ¿Tiene alguna expectativa con esta nueva designación? Bueno, el Intran, eh, yo diría, tiene como de antecede la OTT, en la cual yo estuve dos veces como director. Es una oficina complicada porque maneja intereses disímiles. Intereses, yo diría, de la clase baja, de la clase media y de la clase alta también. El director de esa institución tiene que actuar con toda ecuanimidad. No puede llegar allí para satisfacer un sector porque entonces se va a echar en contra otros sectores. Y el gobierno de Luis Abinader no ha sido capaz. En su primer director, licenciado Arias, una persona que se puede decir que... Intentó hacer un buen trabajo, pero luego decina a Hugo Veras, un hombre que no sabe nada de transporte. Tenía o tiene conocimiento de automovilismo, que no es lo mismo. Al llegar allí, bueno, ¿qué tuvo que hacer? Lo que le aconsejaron a algunos, yo diría, comerciantes de, del gobierno, y porque qué no del sector privado, entonces incurrió. En situaciones que todavía deben estar en los tribunales. Porque ese señor tuvo, yo diría, una mala actuación en el manejo de los recursos que allí eh, se desarrollaban. Se habló de 1.500 millones de pesos a raíz de uno, un contrato que le otorgó a una persona para eh, modernizar el sistema de semáforo. Y ese asunto está pendiente. Algún día él tendrá que, que responder por eso. Porque ese dinero. Que el malversó es del pueblo y los dineros del pueblo no deben ser tocados ni siquiera con el pétalo de una rosa, porque ese dinero le corresponde a todos los dominicanos, no al presidente de la República, no al director de la institución, no al ministro, y deben usar, ser usados como manda la Constitución o las leyes, no como quiera eh, ningún pelafután manejarlo. Entonces este señor algún día tendrá que responder por eso. Ahora tuvo ahí un periodo que designó un militar esa institución, pero estuvo en un letargo, no, no hizo nada, de es lo que tenía que hacer. Ahora designó a otra persona que si va a hacer allí lo que hizo en la institución que dirigía el, ED, el ED Sur, pues entonces estamos, yo diría, condenados a un fracaso total. Porque este señor, que es ingeniero electromecánico, pudo haber hecho un buen trabajo en el Sur y no lo hizo. Entonces, mucho menos como no sabe nada de transporte, no es verdad que se puede esperar que va a tener resultado en esa institución. De manera que esos son los inventos que hace Luis Abinader con el fin de beneficiar a la gente que de una u otra forma le, le favorecieron con el asunto de la relación. Recuerde usted que Milton Morrison tiene un partiducho y entonces parece que para beneficiar de esa institución. O sea que usted no tiene ninguna expectativa con lo que pueda hacer Milton Morrison en el intro. bueno no yo el pueblo dominicano la gran mayoría no sabe que este señor no va a hacer nada ¿por qué? Porque el pueblo es sabio el, el pueblo sabe que loro viejo no aprende a hablar y él no va a aprender a manejar el transporte en esa institución sino que lo va a realizar yo diría, con imperfecciones y en consecuencia la población va a ser la más perjudicada. Bueno, ya hablando de su, de su participación política, usted es miembro de la fuerza del pueblo, eh, ha habido una situación recientemente con el viaje que estuvo haciendo el presidente Leonel Fernández a Venezuela y su participación como vedor de ese proceso. ¿Cómo usted valora esto? Porque ha habido muchas críticas a esa veduría que tuvo el expresidente Fernández en Venezuela. Bueno, Leonel Fernández es el político más connotado que tiene el país, el que tiene más, yo diría, prestigio a nivel internacional. Ha venido haciendo ese trabajo desde hace muchos años, pero no es que él se brinda, es que lo buscan a él. Porque es un hombre ecuánime, un hombre capacitado, tiene la facilidad, que maneja cinco idiomas, eh, hay, hizo buenos gobiernos, tres gobiernos, yo diría, históricos, y entonces lo han, yo diría, escogido para ese tipo de cosas, no solamente como observador, que fue el caso de Venezuela, sino como jefe de misión de observador en varios países. Lo hizo en México, lo hizo en Bolivia y otros países. Leonel dio unas declaraciones ajustadas a su condición de observador. Un observador no puede ir a ningún país a condenar las actuaciones de un gobierno, hasta tanto el órgano que tiene que ver con eso no haya emitido, yo diría, su consideración al respecto. Leonel no podía castigar a la oposición de allí, ni mucho menos al gobierno. Tenía que esperar que la institución en este caso creo que se llama el CNE, el CNE. E emitiera su consideración para entonces los observadores. ¿Por qué es lo que hacen? Los, los, los observadores son designados o autorizados por el órgano que dirige eso, ya sea por sugerencia de los partidos políticos, ya sea sugerencia por la sociedad civil, y entonces le emite una especie de, no decreto, pero una autorización para que funja como observador. Y ahí tiene una categoría que yo diría, le, le, le obliga a actuar con mucha cautela. Eso hizo Lionel. Dio una declaración que hoy día, hoy día, son las que prevalecen. Lo dijo antes que Luis Abinader. Luis Abinader se refirió antes, pero en otros términos. Pero el término es que Lionel dice que había que demostrar las instituciones, el SNE y los partidos políticos, las actas. El primero fue Lionel. Mucha gente lo estaba jugando de ambiguo porque al principio no fijó una posición. Bueno, sobre todo los comunicadores y periodistas pagados, la llamada bocinas, que tienen naturalmente que opinar así porque eh, tienen que justificar los salarios altísimos, no salarios, no, 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 los contratos que tienen con el gobierno, tienen que justificar eso. Y entonces, eh, aunque eh, hubiesen leonel tenido la categoría de, de Jesucristo lo iban a criticar porque ellos lo que están es preservando sus su co contratos yo diría valiosísimos que tienen entonces tienen que opinar en contra de Lionel. pero además se sabe que Leonel va a ser el próximo presidente de la república y ese hombre hay que a comenzar a atacarlo desde ahora y para eso el gobierno bueno, a través de los mecanismos correspondientes, instruye a su bocina que ataquen al Leónel. Y naturalmente alguna gente del pueblo que no sabe cómo maneja los asuntos diplomáticos, opinan por lo que oyen por, por esos medios de comunicación. Bueno, habría mucho que hablar todavía, pero ya me están haciendo señas por aquí de que hemos llegado al final pero del de segundos, señorita. Dígame, dígame, Mire, dígame. Eh, te habló de que yo soy dirigente de la fuerza del pueblo, ciertamente soy de la dirección central. Y también secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos ahora en un congreso ordinario donde vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el accionar, accionar de nuestro partido. Y luego, en una segunda fase, un, un este, congreso elector para escoger las autoridades del partido. Estamos misma eso, nos está yendo muy bien. Se sí, van a crear 17 o 20 mesas para discutir los, los temas de, de importancia del, para el país y para el partido. Y esperamos que la población entienda esto, porque dentro de poco, sobre todo ya que el gobierno anunció sus candidatos y los lanzó a la calle, pues nosotros también tendremos que hacer lo mismo. Sí, estuve viendo que ya se están haciendo varias comisiones con subtemas para luego compilarlas y poder decidir. Sí. Así que qué bueno que hay este tipo de procesos, se necesitan partidos fuertes en el país, porque señores, si no creamos o si se deja de creer en, en los partidos, en la democracia fundada en partidos, miren lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay que luchar por la democracia, porque haya partidos fuertes en la República Dominicana que puedan hacer contra peso a los gobiernos. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros en este tiempo aquí en lo que pasó y les esperamos mañana aquí a las 6 de la mañana. Quédese aquí en Canal BTV 32 porque hay una programación interesante en lo que resta del día.